Bienvenidos al último partido de la Copa de las Naciones. Ya están jugando Argentina e Inglaterra. Es un triple empate entre esos tres países, esos tres equipos. Y bueno, y por diferencia de goles, nosotros ganamos por 3 y perdimos por 1, así que tenemos mejor diferencia y en general en el mundo el reglamento es así. No, nada, hicimos muchos fouls y en el medio donde íbamos por 2 y tuvimos para ponernos por 3 o por 4, no erramos goles. Y bueno, ellos se te acercan, son muy prolijos, se juegan muy bien y... Bueno, metieron todos los penales y ahí tuvo la diferencia. Yeah, we started a bit slowly. It's the first time we played together, my first time with them, and we got better every game and we finished well today. So it's a nice way to finish. It's a great tournament. It's a good opportunity to play here in Palermo, and it's a great day today. Big crowd and it was really good fun. Terminó el partido acá en la Catedral. Inglaterra le ganó 10-9 a Argentina y se consagró campeón de la Copa de las Naciones. ¿Lo seguiste por Twitter y lo viste? Por Chaker8. En Chaker8, obvio. En Chaker8.com.